este día estoy realmente emocionada porque tengo la posibilidad de volver a platicar muy largo con Carlos Rivera. Carlos, tu papá tuvo la oportunidad de ver tu desarrollo y el éxito que has cosechado estos años, no nada más en México, también en España. Siempre dije que era mi fan número uno porque así era. Sabes que llegaba yo a la casa y lo descubría viendo videos míos de la academia. Y fue alguien que desde que me escuchó cantar, creyó en mí. Digo, nunca vas a estar preparado para despedirte de, las personas que amas, de los papás. Pero menos cuando es repentino. A pesar de que mi papá tenía Parkinson hacía muchos años, lo tenía muy estable y él todavía podía valerse por sí mismo. Y le dio un infarto fulminante. ¿Estabas tú en España? Estaba en España. Estaba en Tenerife y fue la pesadilla más grande. Me llamó mi hermana. En principio que él se había caído y que no reaccionaba. Y después ya me dijo, no, fue un infarto y pues ya no. Ya ¿Cómo no hay nada recibiste que hacer. La noticia? Literalmente me quedé mudo. O sea, no pude hablar. Y solo me acuerdo que pues estaba con Cintia al lado y me tuvo que tomar el teléfono porque yo no, ya no podía hablar. Y yo solamente le decía, un avión. Le digo, un avión, necesito salir de aquí, necesito llegar a ver a mi papá. Y fue súper complicado porque era de sábado a domingo y no logramos conseguir nada para regresar. Milagrosamente había un vuelo de Tenerife a Newark, Nueva York. Y allí mandamos un privado que ya me llevó a Puebla para llegar lo más rápido posible al otro día. O sea, yo llegué a las 10 de la noche más o menos del otro día. Pero fueron las horas más difíciles y más duras y más complicadas de mi vida. Yo lo único que les pedí a mis hermanos era que me esperaran, ¿no? Que no hicieran nada sin que yo llegara porque no sabía cuándo iba a llegar. Al final decidimos que cremarlo era la mejor opción. Y le hicimos una misa en el jardín de la casa. En la puerta del disco tengo un colibrí, porque mientras estábamos en la misa, el colibrí voló encima y fue como muy impresionante para todos los que estábamos allá. Después de la despedida vino la parte más dura, ¿no? Y ahí sí, ya yo tenía un concierto que le pedí a mi equipo era que por favor nadie me dijera nada. ¿Por qué, Carlos? Porque era demasiado duro para mí llegar a cantar. Y que yo sabía que en cuanto me empezaban a abrazar y me empezaban a decir eso, yo no iba a poder. ¿Ibas a llorar? Iba a llorar y entonces a los dos días tenía el palenque de Zacatecas. Y la última llamada que tuve con mi papá es que me llamó para decirme que quería ir a ese palenque. Porque ese sí me acuerdo en el hotel de no querer ir, no querer salir, no querer ir. Quien me levantó fue Cintia, fue la que me dijo, tu papá no estaría contento si no lo haces, o sea... Y no podía, porque yo nunca en mi vida había perdido las ganas de cantar, nunca. A las dos semanas, increíblemente, yo tenía que volver a Tenerife porque eran unos premios, donde me iban a entregar un premio y todo el mundo me dijo, si no quieres ir, está bien. Pero sabía que si yo no iba y no volvía a esa isla, nunca más iba a querer regresar. ¡Qué difícil! Sí, y cuando estaba a punto de tomar el avión de Madrid a Tenerife, me empezó como una crisis de ansiedad de que no quería subir al avión, porque me empezaron todos los flashbacks de lo que había sentido ese día. Y le escribí a Sin, que en ese viaje no vino conmigo, le dije, no me puedo subir al avión. Me decía, tienes que ser fuerte, tienes que hacerlo, ¿no? Y curiosamente, el primer show sold out de España que tengo este verano es Tenerife, y voy a ir otra vez. Justo un mes antes de que mi papá cumpla un año. Yo pedí ayuda con una tanatóloga, porque al final la vida no se detiene. Me hace falta y me va a hacer falta toda la vida mi papá. O sea, me apoyé mucho en mis hermanos, nos unimos muchísimo. Que mi hermano, el que es un año mayor que yo, bueno, su hijo, mi sobrino, nació el mismo día. Y era algo que a nosotros nos ¿El costaba. ¿El mismo día que se fue tu papá? El mismo día que murió mi papá. Lo sueño mucho, siento que me manda mensajes o quiero pensar que me los manda. Sigue siendo tu soporte. Sí. Y sigue siendo quien me acompaña. Le propuse matrimonio en Madrid hace año y medio y el año pasado pues decidimos celebrar nuestro amor. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.